mission is about to happen. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Antes de que empiece el nuevo parche, vengo a traerles una guía de Pangolier en la offlane. Básicamente el motivo es porque el héroe es universal. Al ser universal puede jugar brazaletes con Ravens o hasta Null Talisman, pero de preferencia brazalete. El héroe tiene una progresión de ítems bastante fuerte. El héroe se arma, juega Diffusal Blade, juega Daga, juega Cetro. Depende contra quién te enfrentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Slark, tenemos un Shadowfiend. Pero déjenme informarme un poco más. Quiero ver todas las builds de Pangolier. Offlaner. Normalmente se juega de medio, pero esto es decente. Pangolier, Diffusal Blade, Cetro, Daga, Basher, ok. Pangolier, offlane. Diffusal Blade, Daga, Link, etc. Pangolier de offlane, Diffusal Blade. Diffusal Blade, Brastetes. Diffusal Blade, Cetro. Diffusal Blade, Daga, Shard. Yules. Diffusal Blade, Loto, cuando juega contra Bloodseeker. Ok. I cannot refuse. Those in Evangelion, such things are never in doubt. Vamos a jugar contra Weaver o Templar. Lo más probable es que sea Weaver, porque Templar sería el medio y ese sería el off. Weaver, jugaríamos stats. Sería esto. Magic, o esto no. Magic, stats. Es un danger. She is this way. Tango y más stats. Todo lo que nos dé stats lo convertimos en daño. El daño nos sirve para farmear. Cambios que ha tenido el Pangolier. Dos cambios importantes. La primera ya no son 4 golpes, ahora son 3. Pero los golpes ahora hacen más daño. ¿Fuck puso hasta la D? ¿Fuck? Vamos la U, güey. La segunda habilidad ya no es daño mágico, ahora es daño físico. Esos son los dos cambios más importantes. Supongo que acá no vamos a encontrar nada, ¿no? Esto es Benji con Weaver. ¿Podemos jugar agresivos acá? Karina se cagó de miedo. Y segunda habilidad lentea, pero... Lentea y me da como un escudo, ¿no? Que bloquea daño. Es bueno. Ya, mi primera compra va a ser un brazalete para estabilizarme en la línea. ¡Oh! ¡La Weaver tiene tercera! O sea, al tener la tercera habilidad, me puede golpear más. Pero también yo la puedo golpear más. Ok, iban a denegar maguito. Significa que si está muy adelantada se puede llegar a morir. Está adelantada un poquito, ¿ah? Muy bien. Una buena desgastadita. Denegado. Bien, ahí se muere. Muy bien. Putimaca se llevó el Ferlot. Una mala decisión de parte de Weaver hacer eso. Puedo voltear acá y matar. Porque la... Acá tengo mi escudo. Tengo la lina. Ya es nivel 2, ya tiene Invi. ¿Me compartiera un tanguito? Putimaca. Uy, uy, uy. Es que eso es caca. Menos con menos es más. Vamos, otro brazalete más por los stats. Tengo que sacar
buenos stats para esta clase de líneas. Porque son líneas que me presionan mucho. La segunda habilidad sería mejor darle, porque aumenta en daño al igual que la primera. Pero según tengo entendido, el escudo debería bloquear más, ¿no? Acá está adelantada, ya tanqueo. Muy bien. Muy bien. Otro brazalete para mí. De frente vamos a ir por una Diffusal Blade. No necesitamos Arcane Boot, porque esta es una línea que spamea magia. Esta clase de líneas que spamean magia son buenas jugarlas con stats y una magic. Podemos ir acá por la Weaver. Ah, no, esto cambia las cosas porque la primera habilidad de Weaver es muy ofensiva. Una lenteadita para que no vayan por la lina. Bien. ¿Ves? 8 cargas de magic, tengo buena vida, la magic me da mana y también un poco de vida, estamos bien. Podría hacer hasta magic one, a lo mucho, no más que eso. 2 contra 1 es esto, pero jalemos agro y seamos pacientes que venga Booty Mac. No golpeo la línea porque prefiero mantenerla atrás. Uy, mira, Arcane Boots. Hagamos. Todavía no. Voy a esperar. Lo bueno que la línea tiene Arcane Boots es que podemos tomear. Sacamos un creep para quitarnos el agro. ¿Mana? Buena, claro, Arcane Boots es bueno. Es muy, muy buen ítem. Solo es spamear poderes. Un poco adelantada la Avenger. Se salvó. Ayudemos a Butimaka. Déjalo. La Avenger se va tepeando. Ya. Si la Weaver avanza, la voy a desgastar. Bien. Viene mi Magic Wand y esto que me va a servir para la Diffuse Blade. A nivel 5, lo mejor es empezar a mejorar la primera habilidad porque combina mejor con la Diffusal Blade. A nivel 3 es mejor maxear la segunda. El bloqueo de daño mágico es mejor. Primera habilidad. Tenemos muchos stats por esta línea. El loto de minuto 6 también es importante. Me da cierta ventaja sobre el enemigo. Muy importante ganar esto. Medio Templar o mejor dicho Phantom. Así, avanzando un poquito de más. Estoy viendo las otras líneas también para posiblemente contestarlas. Solo estoy avanzando para desgastar un poco a Weaver. Uy, 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 ya te moriste. Está poseído por el Butimaka. Te ganqueo para que... Está haciendo huevadas, güey. Jugar pacientes una vez más. Primera para retroceder y una pequeña desgastadita la vende. Dejamos esto y esto. Estamos magic. Tienes para jugar agresivo. Yo ya sé que tengo para jugar agresivo. Él solito se está regalando para morir. Cuidado acá con la Venge porque nos puede avanzar. La Templar está que le gana al Shadow. Una spameadita de poderes.
Benji gana la runa de experiencia a la Lina porque la Lina no se conoce los tiempos. Shadowfin pierde a la Lina en medio porque su progresión de ítems es basura. A pura magia. Mana. Necesito mi nivel 6 para poder ayudar otras líneas y también poder jugar más agresivo mi línea. Quiero Diffusal Blade, Arcane Boot. Haga tal vez. Sí, Daga es bueno. Para armar peleas. Shadowfin está siendo abusadísimo. Voy alistando mi micro de una vez para gramputear ese huevo cuando empieza a echarle la culpa al equipo. ¿Puedo contestar esto? No, la harina ya tupió. Ya demora mucho más el TP, pues. No es lo mismo. Bueno, puede que TP también. Voy a asegurar mi ítem. Vamos a asegurar la difusión de falta poquito. Bueno, GG, este inútil. ¿Quién? ¿El Wicho? ¿O el Shadowfin? He gankeado y no querías matar, así que no le culpes a los. Uy, yo que tú no hablo, Shadowfin. Puta, que tan culeado acá en el medio. Axe Facebook. Right. Ok, porquería. Ok, inútil. Ya, este es el punto en donde los enemigos están fuertes, mis aliados están débiles. Y yo aprovecho que el enemigo se confía para castigar. O mejor dicho, para contestar. Ni siquiera voy a usar el ulti porque no tengo a quien matar a mí. Ya tengo mi diffusal y ya puedo matar. Mejor neutral es el de mana porque esto también me da armadura. Quiero pelear, pero necesito ver con quién. No. Puede ser. No puede ser. Ni cagando. Ya, juguemos a contestar, pues. Mi última idea es muy bueno, pero necesito que haya daño de por medio. Mi gente no está conmigo. Primera mejorada, porque les expliqué que la primera habilidad es mejor. O sea, al principio la segunda es buena para la línea, pero la primera es mejor para el juego. Tengo mi TP. Estoy intentando farmear las botas para movilizarme mejor por el mapa. Porta, huevón, el bounty. Esto me complica un poco el juego. Axe tiene daga. Eso complica aún más el juego. No, no quiero esto. Quiero bota. Ya mira, cuando el enemigo se está adelantando del mapa, es buen momento para ir avanzando a defender. Your middle tower is under attack. Tengo mi TP. Dejen al inútil de mi Shadowfin. Ya murió el Shadowfin, la Benji, mi primera en cooldown. No peleamos contra el lag. Gira mucho, gira mucho. Estamos bien, estamos bien. Puta, mataron mi courier. Puedo volver. Tengo mi diffuse update. Muy bien, muy bien.
Qué chucha, no tengo botas, pero mira, sacamos 2 kills. O tal vez 3. No, no morirá templo. Ah, mira, no se hizo un travel. Genial. Se hizo Midas, peor todavía. Creo que estoy muerto. Adiós. Estoy vivo. La cagué, weón, porque le metí mi primera cuando el Axe todavía tenía el efecto de Mayas. Ya, menos estamos vivos. Lo malo es que no tengo mis botas. Esta es la parte donde todo el mundo se echa la culpa y nadie dice nada bueno. Todos dicen cosas malas. Quiero mi TP para poder contestar alguna línea, ¿no? Porque ellos van a jugar adelantados. Nosotros tenemos adelantados y posiblemente separados. Y nosotros podemos jugar más juntos. Dragonlance. Botitas me ayudaría, ¿no? The Axe, Mayas, a su Mayas con Dada. Vamos a seguir farmeando el medio porque acá tengo un poco más de visión. Witcher nivel 6. Podemos contestar con un TP. Tengo mis botitas. Segunda mejorada. Sí, podemos pelear acá. El Axe está puesto. Reposicionamiento. Esa Bendy ya está medianamente expuesta. Okay. Weaver me estaba focuseando mucho. No pude hacer nada. Tenía el bicho encima y Slark estaba peleando. No sé si es buena idea esta pelea. No tengo mucha vida. Tengo una turba. Una farmeadita. Esta ronda de experiencia me serviría. A su provocar un choque ahorita. No sé qué tan buena idea sea. Pero vamos a ver, pues. Con mi curita. Ese bounty tiene fuerza. Ahí no se puede contestar nada porque se murieron dos, pues. El chiste es que no mueran ellos. Mi héroe no es específicamente un tanque. Yo necesito tener, guardar cierta distancia. No sé si lo mato, la verdad, pero estoy jodiendo. No voy a seguir porque estoy llamando la atención de sus aliados y hay una tier 1 cerca. Así que lo más probable es que ellos te peguen. Esto es lo chévere de jugar Pango. Pa' la mierda. Estoy muerto. O sea, era consciente de que iban a venir, por eso estaba vaqueando. Esto teóricamente sería espacio para mi gente, pero ellos lo convierten en muerte. O sea, esa es una oportunidad para que ellos se junten y maten a uno, porque si vienen 4 héroes a matarme, significa que hay uno libre, ¿no? Y solo. Eso ayudaría a que ellos hagan algo. Hoy, por si acaso, tienen que matar a alguien que esté solo. Que mira, acá están pusheando 3. Significa que esto está solo. Ese ulti es para el enemigo, no es para el creep. Es muy posible que perdamos este juego. Lleguemos, con fe. Puede ser, puede ser. Ah, murió, güey. Pensaba sacar daga ya. Pero no necesitamos iniciación. Necesitamos poder. Daño. El cetro me da poder.
Y la daga es para iniciar y para que tu gente pueda meter bien sus poderes. Este no es el caso, pues bueno, acá todos tenemos Shadowfin con Midas, Lina con Midas, Cat con Midas. El Witch Doctor, si pudiera, se sacaría Midas. Va a sacar a Gleipnir. Uy, no, acá dejé una. Nomás no pasó nada. Axe. Dándole casa. Shadowfin. You're doing very well. I'm very proud of you. Menos mal, nadie juega muy coordinado. Templar con daga. Complicado sacarle kills. No me sirve. It's conceivable. Hay que ser pacientes en esta clase de juegos con desventajas, esperar que el enemigo la cague. No hay más. Y mientras tanto, obviamente hay que farmear. Fallé ahí con mi primera. Matar a la Will. Acá deberíamos de atacar. No creo que muera, pero el bounty sí. El objetivo nunca fue la Weaver, porque no tenemos lo suficiente daño para matarlo, porque tiene ulti. Mi objetivo siempre fue el bounty. La madre, se llevó mi plata. Poco a poco estamos sacando el cetro. Ese no tiene ulti. A la mierda, estoy muerto. Nos cagaron. Mucho daño físico, esto me ayudaría para defensivo. Está bien. Más armaduras, son 5. Contestaron muy bien. La Venge está jugando muy, muy bien. Esto es muy bueno. Y está aprovechando bien su oro. Creo que la Templar también tenía una carga de 3 lotos y se lo dio la Weaver. Eso también complicó la jugada. Los enemigos están sacando buenos ítems y están jugando muy bien y ordenados. Mi gente está haciendo todo lo posible para perder. Absolutamente todo lo posible. Okay. Cuando ellos se reagrupan, es imposible ganarles, por obvias razones. Todos ellos están armados y nosotros, bueno, yo sí estoy armadito, pero mi gente no. Como todos están al medio, una opción es liberar la presión, pushando una línea de otro por otro lado, ¿no? Sería esto de aquí. Claro que ellos pueden venir a matarme. Eso libera un poco de espacio en las otras líneas y podrían pusharlas, pero no creo que ellos aprovechen eso. Ah, mira, tripearon 2, ok. Significa que me van a dejar tranquilo aquí. O si me van a venir a matar, no van a ser tantos, ¿no? No le voy a quitar su plata al Shadow, entonces. Hay una forma de experiencia, pero no quiero experiencia. Quiero oro. Yes, yes. Uy, ¿dónde está acá? ¿Dónde tiene grebas? Mierda. Están muy armados y están jugando bien sus ítems. ¿Por qué no son como los guanos de mis aliados? Saquen Midas, pues. ¿Por qué no sacan Midas si tienen ventaja? ¿Es eso un challenge? Oye, ¿qué hablas? Tú tienes Midas, ¿qué hablas? Como si estuvieras ayudando en algo. Eso no quita que el Shadowfin sea una caca, ¿no? Oye, Shadowfin, por si acaso te han metido la pinga en el medio, no sé cómo te creas. Una buena clavada te han dado. An excellent choice.
Y hable el otro normal. Oye, tú tampoco estás haciendo nada, por si acaso. Tú estás peor que el Shadow King. Ya que chucha, mataron a mi curio, pero no tenía nada. A defender. Este es el momento en que los enemigos la cagan, pero tienen que sobreextenderse. Si no se sobreextienden, yo no voy a tepear. Porque soncitos que meten poderes, ahí tengo la Lina, el Shadow King, el Witch. Yo mientras tanto acabo mi set. Me falta una nadita. Hoy defiendan la base, todavía no perdemos. No, así no se defiende. Ya tengo cetro, podemos defender con eso. Ya defendemos el medio, pues. Oh, yo tengo cetro, los hago mierda. Lo jueguen, pean. Dire's structures are fortified. Hoy ya te dije, Shadow, que estás metido en la pinga. Eres malo. Pero juega, juega. Oh, oh. Tengo cetro, oh. A la mierda, equipo. Bueno, ahí se fue mi última carta. Báilale. Tranquilos, tranquilos. Ya han defendido, ya. ¡Ya han defendido! Ya habían defendido, ¿no? Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. Esa Benji estaba muy atenta, weón. Me swapeó inmediatamente. Todavía nos queda un lado, podemos ganar. Seré sharp para esquivar el stun de la Benji. Oye, Slar, tú también estás jugando mal, weón. ¿Por qué te creas? It's conceivable. O sea, has perdido tu línea y no te has recuperado, pues no, no estás haciendo nada. Ah, ya, o sea, tú dependes del 5. Oye, defendamos, pues mierda, ya. Hacen otra cosa, fíjense, sí. Tengo boceto. Madre, no hacemos nada. Ya, pues ya fue. Muy bien juega, ¿no? Felicitaciones. Todos son buenos jugadores aquí. Oye, Slack, tú eres una mierda también, por si acaso. Tú no has hecho absolutamente nada de diferencia. Eres igual de malo que el Shadowfiend. O sea, si hubieras hecho algo en el juego, puta, tecleale, pues, ¿no? ¿Qué te vamos a decir? Pero hueles a pinga, pero ¿qué quieres que te diga?
¿Te crees mejor que él? Puta problema. Dame el pinche de verdad. Puta, qué partida tan mierda. Y como les dije, pues, ¿no? Mi equipo ha hecho todo lo posible para que perdamos este juego. Todo lo posible. Puta, el Wish Doctor, por más buenos ítems que haya comprado, al menos ha tenido ganas de soportear. El odio lo ha consumido y la ira. Y puta, tiraba su ultimate a los creeps. La Lina, teníamos mucha ventaja, pero el Booty Maca interior se le salió y empezó a meterse entre tier 1. Como si el enemigo no tuviera stuns y ni mucho daño, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer al respecto? Yo hago daño y tanqueo. Pero ¿qué hago si mi héroe de stun y de daño y débil juega adelante? Yo voy a hacer daño, pero no voy a evitar que la Lina muera. Pues ahí Booty Maca la caga, pues, ¿no? Después, el juego se empieza a complicar y en su cabeza está... Puta, esta huevada se complicó. Voy a sacar Midas. Y sacó su Midas. En vez de sacar ítems más coherentes para poder responder eficientemente, ¿no? Porque la clave cuando tú pierdes o cuando estás perdiendo no es ponerte a farmear. La clave es contestar eficientemente el mapa. ¿Por qué? Si tú tomas una pelea 5 versus 5, la vas a perder. Porque has perdido las líneas. Ellos tienen más ítems y más niveles que tú. Entonces, ¿cómo se gana el juego? ¿Tienes menos mapa? Juega mejor ese pequeño mapa. ¿Tienes visión? Ellos van a tener que venir hacia ti. Tú puedes guardearte eficientemente. Colocando wards no tan obvios y estando preparado para que el enemigo a la hora de que se mal posicione, porque ellos tienen que jugar en las tres líneas, tú puedas contestar eficientemente. Pero ¿cómo contestas con una Midas? No te ayudan eso. El medio, que en teoría es el héroe que crea espacio, pierde su línea porque su progresión de ítems, como pueden ver, es una completa mierda. Esto es basura, por donde ustedes lo vean. O sea, esto es mierda y es inmortal, pero es un inmortal muy bajo, pero esto no es considerado inmortal, esto es mierda. O sea, mira Pela Temple, su progresión de ítems básicos, Magic Wand, Botella, Power Threads, Piedra de Plaga, Dragonlance, mi Shadowfin se queda así, pelado todo el tiempo, con lo mismo. Obviamente la Templar le va a sacar ventaja, pues, obviamente. Y luego se saca Midas para recuperar su juego, después de haber saboteado él mismo su propia línea, y al final solamente se dedicó a pegar creeps. El Slark también le metieron la ping en la línea, y pues él, normal que juegue Midas el HC, no tengo ningún problema. Pero en la comodidad de su jungla, él en vez de intentar recuperarse, lo único que hace es putear al Shadowfin e insultar al equipo. O sea, muy aparte de que él pierde su línea y sale muy mal parado de la línea, porque es normal que pierda su línea, pero que salga 1-4 y que no tenga niveles y que no tenga ítems para junglear eficientemente y para que se pueda recuperar, él nos empieza a molestar. O sea, tengo un Slark imbécil que insulta a nuestro equipo. Tengo un Shadowfin idiota que no sabe sacar ítems y discute con el otro imbécil. Y tengo una Lina con Midas, posición 4. ¿Cómo chucha yo peleo? Pues, o sea, es difícil contestar. Y aún es más difícil cuando el enemigo juega bien. El posición 5 tal vez no sea muy bueno en la línea, pero tiene una base, pues, y saca ítems coherentes como 5. Nuestro daño físico es elevado y saca babais. Y esto sirve mucho. Es un escudo. El bounty también. O sea, tiene ventaja y su ventaja la aprovecha y saca Forstaff para esquivar el daño del Slark. Y luego saca mechas, huevón. Y luego saca grebas y luego pipa. O sea, te estás dando cuenta que el enemigo está jugando bien y está tomando buenas decisiones y está comprando buenos ítems y se reagrupan juntos y toman objetivos juntos, ¿me entiendes? El Axe también. Daga, Mayas, Kayan, Sanj, BKB, excelente compra. La Templar igual. Desolator, Daga, hace Roshan y la Weaver pues saca su Gleipnir, ¿no?
Te das cuenta, no son los mejores jugadores, pero son conscientes de que lo que tienen que hacer, y al final eso va a ganar completamente. Yo acá tengo puro estúpido, o sea, la línea es un estúpido, puta, desde su nombre te puedes dar cuenta. El Slark es un imbécil, el Wicho, pucha, sacó ítems de support, pero al final desperdicia recursos utilizando su ulti para farmear neutrales. Y el Shadowfin, otro idiota que también, o sea, nadie hace nada, o sea, me causa mucha indignación que estos huevones tengan esa actitud en estas medallas. Pero, ¿qué se va a esperar? Pues, o sea, estamos acá en Sudamérica. No espero nada, la verdad. Me indigna, pero bueno, yo estoy acostumbrado. Esas actitudes son completamente malas si tú quieres subir tu nivel. ¿Quieres bajar tu pepa? Estás en tu derecho. Bueno, por mi parte ganamos muy bien la línea, ¿no? Estamos 0-0-3, 3 asistencias, los 3 kills se los llevó la Lina. Lo malo es que se murió, entonces todos los kills y todo el oro que Lina ganó se lo dio el enemigo y prácticamente el enemigo se recuperó. Yo saqué Diffusal en un timing muy decente, 10 minutos. Mi Shadowfin estaba así, mi Slark estaba así y así está pues mi gente. Yo con esto ya podía pelear. Pero Benji ya tenía nivel 6. A los 10 minutos, Bounty ya tenía Forstaff. A los... poquito más. A los 12 minutos, Templo tenía Dragonlance. A los 10 minutos, Lax tenía Daga y la Weaver tenía, pues, es para aguantar. Entonces, no se puede trabajar así, pe. ¿Cómo trabajas cuando tú ya tienes 10, en los 10, 11 minutos, una Diffusal Blade, nivel 7... Tu support 4 tiene nivel. Tu support posición 4 tiene nivel 4 en minuto 11. No tiene daño. Tu HC no puede pelear porque ha sido brutalmente abusado. Tu support 5 no tiene niveles. Y tu medio no tiene ítems. ¿Cómo contestas? No tienes cómo contestar. No puedes porque no tienen los recursos. ¿Recuerdan que la Lina no ganó la runa de experiencia? Ahí tienes, pues. No saca nivel 6. No hay presión. No hay juego. No hay cómo contestar. Ellos tenían cómo agredirnos, tenían los ítems, tenían los niveles. Nosotros no teníamos cómo contestar. Eso era lo malo. Ah, una partida un poco triste, pero Pangolin es un buen héroe si lo quieren tomar en cuenta como offlaner. Claro que hay nuevo parche. Creo que hay nuevo parche. Sí, hay nuevo parche. Así que vamos a analizar el parche para el día de mañana. Los cambios y todo eso. Espero les haya gustado esta pequeña guía con Pangolier en la offline. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.